Pick up the sword, pick up the sword. Yo soy Goku. No te quedes bugueado dándole al like y suscribiéndote a la campanita. 5. Luis, acompañado por sus amigos Harvey y Luke, visitan el interior de un viejo hospital abandonado con el fin de documentar todo lo que puedan hallar en su interior. La expedición comienza con el grupo de amigos, quienes recorren cada rincón del lugar hasta llegar al sótano, en donde algo muy siniestro aparece entre las sombras. Atento. Hola. Lewis, just follow me. Quick, he's coming. Where are we going? Get inside. Close the door. Come inside. I thought you were coming. Where are we? This is his room, though. Well, there's body parts on the floor. Shoot! What is that? Ugh, that's mine. Very good. Pick up the sword! Mate, we don't want to have this. Step back. Please. Let's leave it. We don't want to die, alright? What are you, some serial killer? It'll be the biggest mistake of your life, promise. Leave now and we'll never come back. Leave him, we'll never come back! Luke, what did he do to you? He didn't bring much to me, but he was waving. He waved the axe up to my throat. Please don't hurt me! Please no! We're holding him over there. Run! Get outside! Where? Go away! En la habitación encuentran lo que, intuyen, podrían ser los restos de víctimas anteriores. La tensión aumenta cuando el responsable aparece ante los jóvenes, quienes se defienden como pueden antes de salir huyendo del lugar. Puede que este caso no sea real, pero sin dudas es bastante siniestro pensar que algo así podría estar esperando en las sombras de cualquier abandono. ¿Qué piensas tú sobre este caso? ¿Qué es eso? That's mine. Pick up the sword! Mate, we don't want to have this. Step back. Please. Let's leave it. We don't want to die, alright? What are you, some serial killer? It'll be the biggest mistake of your life, promise. Leave now and we'll never come back. Leave and we'll never come back! Luke, what did he do to you? He didn't bring much to me, but he was waving. He waved the axe up to my throat. Please don't hurt me! Please no! We're holding him over there. Run! Get outside! Where? Go away! 4. Una inquietante grabación ha sido compartida en Reddit por un usuario identificado como Plum Correct. En el centro de este caso se encuentra un apasionado gamer, quien en una noche solitaria en su hogar, mientras se sumerge en su pasatiempo favorito, es testigo de algo perturbador que se desenvuelve justo a sus espaldas. Atento. Mientras se encuentra absorto en la pantalla, La puerta de la nevera detrás de él se abre misteriosamente, dejando en el aire la incógnita de quién o qué podría haberlo causado. ¿Podría ser obra de algún visitante invisible, o simplemente una casualidad desconcertante? ¿Qué opinas tú sobre este suceso? En el interior de una vieja casa en ruinas se dice que habita una entidad demoníaca que se ha arraigado al lugar. El equipo de investigadores de Dark Mystic lleva a cabo una exploración en este lugar, en el que intentan contactar a la famosa entidad. Atento a los que captaron las cámaras fijas ubicadas en diferentes habitaciones del lugar. ¿Podría tratarse del demonio del que todos hablan? Como siempre, tú tienes la última palabra. El equipo de investigación del canal de YouTube, Ghost on Trend, explora el interior de un bungalow de 5 habitaciones, el cual, según varias fuentes aseguran, se encuentra poseído por algún tipo de entidad desconocida. En medio de la exploración, el grupo es sorprendido por una misteriosa voz en forma de canto que llega a sus oídos desde alguna parte. Escucha atentamente. Un poco después, creen percibir que alguien o algo ha entrado a la habitación con ellos. Si bien, al momento de ir a comprobarlo no encuentran nada fuera de lugar, creen oír más sonidos tenues, sonando alrededor de toda la casa. ¿Has podido oírlo? ¿Qué crees que pueda estar ocurriendo en este lugar? He creado un nuevo canal, Doctor Pánico. Corre a verlo después de terminar este video. Horror sin censura, no apto para sensibles. Link en la descripción. El equipo de YouTube ExploraLot explora una vieja prisión abandonada del Reino Unido, conocida por ser uno de los sitios más embrujados que existen. Una vez allí, con las cámaras encendidas, cosas extrañas comienzan a suceder alrededor. Escucha con atención. El equipo está convencido de lo que ha oído y los comentarios no han demorado en suponer que los hombres que alguna vez estuvieron allí encarcelados aún siguen prisioneros de este lugar en el más allá. ¿Qué piensas tú? Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook e Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo compartir este video, pues comúnmente quien no lo hace suele tener pesadillas esta noche. Si eres capaz de ver hasta el final, comenta el emote de un fantasmita. Yo soy Goku y que el miedo te acompañe.